tal? Buenas tardes. Antes que nada, agradecer a nuestros amigos y compañeros de BSF Perú por la invitación que me hicieron para poder hacer esta presentación, esta charla con todos los presentes. Pues vamos a iniciar sobre los temas que vamos a platicar el día de hoy. Bueno, es un poco el tema de la internacionalización. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas para poder hacer una internacionalización? Y posteriormente, bueno, algunas cuestiones de un par de productos que les vamos a mostrar. Uno de una tecnología muy, muy reciente, y otro, bueno, que es funcional para hacer algún tipo de reparación. Muy bien, pues listo. Como les mencionaba, vamos a tratar el tema particularmente de tecnologías de impermeabilización y mantenimiento de techos. Esto va a ser muy enfocado hacia un par de productos que antes de poder entrar de lleno al tema de los impermeabilizantes, pues voy a dar una pequeña plática, un pequeño breviario cultural de lo que se refiere y por qué es importante el utilizar, en este caso, como podrán ver en la imagen, techos blancos. Estos techos tienen, este tipo de productos, tienen un alto nivel de reflectancia solar, lo cual nos ayuda a tener inmuebles más confortables. Entonces, nuestra plática, ¿en qué va a tratar? Primero les voy a describir un poco qué es la impermeabilización. ¿Qué es lo que nosotros como Thermotech MBS estamos implementando, lo que nosotros estamos apoyando en cuanto al tema de las impermeabilizaciones? Posteriormente vamos a ver el impacto del ahorro de energía. Como les decía, esto es bastante rentable, porque yo creo que no hay mejor manera de verificar si un producto está funcionando o no cuando podemos tener un ahorro de energía cuando lo usamos. Posteriormente vamos a ver la reparación con alta tapa goteras, instalación de interestoca antimetal, y finalmente les daremos unos puntos finos, algunos temas que podemos tratar para que la aplicación se haga correcta, tenga el desempeño adecuado, que es lo que estamos buscando. Entonces, primero, ¿qué es la impermeabilización y por qué es importante impermeabilizar? Nosotros sabemos que uno de los, o más bien, que el disolvente universal es el agua. Y por tanto, este disolvente tiene una capacidad bastante agresiva al paso del tiempo. Entonces, en nuestras estructuras de concreto, las cuales nosotros llegamos a diseñar con todos los cálculos necesarios y posibles, si nosotros llegamos a obviar el tema de la protección, del recubrimiento, de la impermeabilización de esta losa de concreto, o cualquier otro tipo de techo, particularmente también puede ser metal, pues con el paso del tiempo vamos a tener problemas en cuanto a filtraciones o degradación de la superficie. En los elementos que son de concreto, la degradación se va a ver prácticamente en el metal, en el acero de refuerzo. Lo vamos a poder apreciar con el paso del tiempo, que este acero de refuerzo comienza a tener corrosión,
esa corrosión tiene un problema, es expansiva. Entonces, al ser expansiva, pues va a ir degradando las superficies del concreto, va a empezar a botar los acabados, va a empezar a botar, va a empezar a eliminar, a retirar el mismo concreto, vamos a empezar a ver cómo se caen pedazos de concreto. Yo creo que muchos de ustedes han tenido la oportunidad de verlo en ciertas casas donde particularmente puede haber habitaciones donde se esté cayendo el acabado del techo. Esto se refiere mucho al paso del agua, y hay que recordar que el agua solo requiere del espesor de un cabello para que éste pueda penetrar, pueda empezar a buscar un camino a través de un concreto, pueda generar una filtración, por ende daños internos y daños estéticos, como son los que se aprecian en los acabados. ¿Por qué vamos a impermeabilizar? Como pueden ver en estas imágenes, pues podemos dar cuenta de dos tipos de daños, particularmente los daños de la imagen izquierda, que se podrán dar cuenta que es una formación de hongos cerrados. Esto es muy, muy, es muy normal en áreas donde particularmente se tienen tres condiciones: altas temperaturas, ambiente de costa y particularmente lugares oscuros. Entonces esto nos va a empezar a deteriorar el acabado estético, nos va a empezar a hacer una intervención de afuera hacia adentro, de abajo hacia arriba, o tratándose de partes verticales, bueno, también va a haber este proceso en esa superficie. Mientras que en la imagen del lado derecho ustedes podrán ver una degradación ya cuando esta losa presenta grietas y fisuras. Estas son capaces de poder permitir el paso del agua, y bueno, pues vamos a obtener esto como resultado. Como les mencionaba, esto probablemente sea lo menos que podemos ver. Esto, cuando nosotros tenemos una molesta gotera, una molesta filtración, esta se va a caracterizar por verse de manera estética, de darnos un detalle estético, pero con el paso del tiempo nos va a empezar a degradar el acero de refuerzo, y esta parte que nosotros veíamos simplemente como una pequeña fisura, o que nada más era una parte estética, bueno, también nos va a empezar a cooperar con el tema de la falla en el metal. Entonces, nosotros vamos a, en esta plática vamos a conocer, a grosso modo, algunos tipos de impermeabilizantes. Podemos hablar de que nosotros tenemos impermeabilizantes asfálticos, podemos tener mantos prefabricados, tenemos impermeabilizantes acrílicos, más bien hechos a base de resinas. Y esto se compone, o se pueden componer de diversas resinas o combinaciones de ellos. Tenemos estilenacrílicos, 100% acrílicos, híbridos, o algunos que tienen ciertas características de adiciones especiales para conseguir cierta resistencia a la tensión y a la elongación una vez colocada en la superficie, que puede ser caucho de llanto, o pueden ser fibras sintéticas. Tenemos otros que son a base de siloxanos. Estos materiales mejor conocidos en el mercado como silicón. Estos productos son de un alto desempeño. Tenemos los ya comunes o los más familiarizados en cuanto al tema de impermeabilización de naves industriales a los pisos, donde tenemos la necesidad de un tráfico constante, de un tráfico mediano, pesado. Bueno, podemos aplicar un sistema impermeable a base de poliuretano o uno a base de polimeras. Estos dos sistemas nos ayudan precisamente al fenómeno de la tracción, porque son altamente resistentes a estas condiciones. En cambio, cualquiera de los anteriores, de bases y los hacia atrás, normalmente ninguno de esos productos está considerado para un tránsito vehicular. Se consideran para tránsitos peatonales ligeros o medios. No se pueden utilizar como superficies de alto tráfico peatonal, ya que son susceptibles, ya que en muchos casos los espesores de película son mínimos, entonces por tanto su finalidad es simplemente recubrir la superficie, darle una protección para que esta no absorba y evitar así el paso de la humedad. En el caso de los dos últimos, pues bueno, tienen alta resistencia y condiciones diferentes al tema de la abrasión, al tema de la tracción, resistencias químicas. En este caso vamos a hablar de productos que están hechos a base de resinas. Particularmente hoy les voy a estar presentando un producto que cae dentro de la característica de híbridos.
Pero antes de pasar a, ya de lleno a este tema de la presentación de los productos, me gustaría nada más hacer un pequeño breviario cultural como mencioné al principio. Hay dos partes fundamentales en las cuales nosotros y nuestros productos integramos ciertas características de eficiencia térmica, es decir, nosotros podemos tener ciertas características de eliminar el paso del calor, como se representa aquí a través de la conductividad térmica, o también tenemos el tema de la reflectancia solar. Para ser muy rápido y hablar más acerca de los productos, que nada más quiero hacer un hincapié en ciertas condiciones. La conductividad térmica es un fenómeno de espesor. El fenómeno de espesor será porque nosotros vamos a tener un cierto material con un cierto ancho que va a ser colocado sobre cierta superficie. Este espesor se va a variar desde media pulgada hasta 4 pulgadas, dependiendo del tipo de material que esté usando. Puede ser un poliuretano estreado, un poliuretano extruido, un poliestireno expandido. Cualquiera de estos materiales van a tener esas propiedades. Como les menciono, estos productos normalmente son en espesores de no menos de 1 pulgada. Entonces, cuando nosotros utilizamos este tipo de materiales, vamos a tener una excelente eficiencia en cuanto al paso de temperatura, en cuanto al paso del calor. ¿Qué sucede? Que existen impermeabilizantes que también trabajan o también te dan cierta eficiencia en cuanto al paso del calor. En el caso de los impermeabilizantes se ve más reflejado por el tema de la reflectancia solar. Que esto es que del 100% de los rayos solares que inciden sobre una superficie, el 85% de estos, aproximadamente el 85-90%, son direccionados nuevamente hacia la atmósfera, por tanto no son absorbidos. Entonces a ese fenómeno se le llama reflectancia solar, y ese fenómeno solo lo conseguimos con productos en color blanco. Podemos tener, sí, por ejemplo, ciertos materiales como son las estructuras alumínicas, que pueden tener ciertas propiedades de reflectancia, pero incluso según la bibliografía, esto nos puede marcar alrededor de un 75-79%. Pero el problema de todo aquello que tenga que ver con el metal, como al final la raíz de una estructura alumínica se desprende de un metal, son excelentes transmisores de calor. Entonces, aunque reflejan una gran parte de los rayos que inciden sobre ellos, esta pintura, por tener esas características metálicas, van a generar una absorción, y esa absorción va a tardar mucho en desprenderse. Si ustedes ven esta imagen del lado derecho, donde menciona la reflectancia solar, podrán darse cuenta que en el punto 1, que es el que estoy señalando en este momento, hablamos de la reflectancia solar. Pero en el punto 2 hablamos de algo que se llama emitancia térmica. Esta emitancia térmica es la capacidad que tienen los productos para desprenderse del calor ganado, del calor absorbido. Entonces, si nosotros tenemos un producto en color blanco que refleja arriba del 85% en los rayos solares y además que tiene un rápido desprendimiento de temperatura, tenemos un sistema muy eficiente para disminuir la temperatura en los inmuebles. Ahora, en algunos casos se ha querido o se ha intentado sustituir las placas de aislamiento o el poliuretano espreado o la lana de roca o la lana mineral, que son meramente aislamientos térmicos, por capas de impermeabilizante. Esto no es posible, ya que la capa de impermeabilizante es muy delgada. Estamos hablando de que son alrededor de 20 a 23 milésimas. Aproximadamente, por tanto, milésimas de pulgada, por tanto, pues es una película muy delgada. Cuando un elemento que está propiamente hecho para el aislamiento térmico tiene aproximadamente 1 pulgada como mínimo. Entonces, la diferencia sí es radical en este sentido. Trabajan perfectamente en conjunto, es decir, una placa de aislamiento o un poliuretano estreado no puede existir sola a la intemperie, porque los rayos solares inmediatamente la degradan. Al cabo de semanas, estos materiales se degradan por el sol. Y además, si estamos en una época de lluvias, la lluvia se absorbe particularmente muy fácil en estos productos. Es como si fuera una esponja. Entonces, este material, en lugar de retener o evitar el paso de la humedad,
lo que va a hacer es mantenerlo y nos va a generar complicaciones. ¿Por qué nos hemos preocupado en Termotec MBS por este tipo de situaciones? Bueno, como ustedes podrán ver en la imagen del lado izquierdo, tenemos un fenómeno que se llama isla de calor. Este sucede en todas las ciudades altamente urbanizadas. Esto se debe a que pues, somos nosotros, siempre hemos estado muy aplicados en utilizar superficies en color negro y color gris, son las superficies que normalmente tenemos como preferencia, y esto genera un calentamiento en esa área. Por tanto, los incrementos de temperatura se ven con el paso del tiempo. En la imagen del lado derecho, ustedes podrán observar una prueba que nosotros hicimos en una ciudad al norte de México, muy cerca con la frontera con Estados Unidos, que es una zona muy, muy cálida. Tenemos una, aquí cuando se hizo la prueba, particularmente la temperatura rondaba los 42, 43 grados aproximadamente, fueron dos meses de prueba en verano. Esa era la temperatura ambiental. Los inmuebles en donde se hizo la prueba estaban perfectamente equipados para medir los potenciales de temperatura, para medir el aislamiento. Entonces, esto nos llevó a una situación, nos llevó a una conclusión. Si ustedes pueden ver, entre más blanco sea el acabado que el recubrimiento que nosotros pongamos en la superficie, eso nos va a ayudar a que nosotros podamos tener una mejor eficiencia en cuanto a la ganancia de temperatura. Incluso esta prueba que nosotros desarrollamos fue un poquito más allá en el sentido particular de que ya que colocamos equipos para medir el gasto energético, el gasto de energía eléctrica durante estos dos meses, pudimos dar cuenta que entre el blanco y el rojo podemos obtener hasta un 30% de ahorro de energía. Y eso es inmejorable cuando hablamos de zonas particularmente cálidas. Contra el negro, contra esas superficies oscuras que particularmente puede ser asfalto, pues nos podremos dar cuenta que la ganancia energética va a ser todavía mucho mejor. Estamos hablando de arriba de un 50, 55%, ya que el color negro, absorbe demasiado. Ahora, simplemente esto es para tener un marco normativo de referencia. Como ustedes pueden ver, en México se tienen ciertas normatividades tanto para la reflexión de solar como para el aislamiento térmico. La norma mexicana que habla acerca de la reflectancia solar puede ser comparada, en cierta manera, con dos normas ASTM. En el caso del aislamiento térmico, no puede ser directamente o proporcionalmente comparado, ya que el aislamiento térmico en Estados Unidos, o en lo que marca particularmente las ASTM, se refieren a superficies hechas o elementos constructivos de madera, mientras que en el mercado latino, desde México hasta el final de la parte sur del continente, podemos encontrarnos que particularmente predomina en la construcción con concreto. Esto es sumamente importante porque no hay comparativo entre estas normas. Hoy en día estas tres normas son las que rigen el tema del aislamiento térmico en México. Se han empezado a usar en algunos casos en parte de Centroamérica por el potencial que tienen, ya que cuando no existe una norma de referencia o cuando no tenemos un valor con el cual nos podemos comparar o donde podemos extraer datos, pues perfectamente pueden funcionar estas normatividades. Las pongo aquí, las dejo como referencia, ya que son bastante útiles, son bastante completas, sobre todo la de la reflectancia solar es una norma muy completa, me atrevo a decirles que es particularmente un poco más completa que las dos normas ASTM, ya que las normas ASTM en este caso solo aplican como método de prueba. Y en el caso de la norma mexicana, no nada más es un método de prueba, sino también ayuda a saber cuáles son las eficiencias y cuáles son los resultados que nosotros debemos hacer. Bueno, entonces, ahora sí les voy a presentar el primero de los dos productos de los que vamos a hablar el día de hoy. Este primer recubrimiento es un producto que se caracteriza por estar dentro de la categoría de los híbridos. ¿Por qué se le llama híbrido? Como les presentaba en la imagen inicial de los tipos de impermeabilizantes, se podía observar que teníamos diferentes tipos de resinas.
Vamos a tener resinas acrílicas, 100% acrílicas, estireno acrílicas, y este tipo de resinas que son de reciente creación, que son acrílico poliuretano. ¿Cuál es la ventaja que nos da un material acrílico poliuretano? Podemos tener mayor resistencia a los empaquetamientos, podemos tener ciertas condiciones un poco más extremas en cuanto a, por ejemplo, derrames. Yo creo que a todos en algún momento les ha tocado ver que alguien quiere hacer una reparación a un techo de un tipo de aire acondicionado. Entonces, cuando llegan a reparar el compresor, que normalmente la gente que llega a ese tipo de trabajo no se preocupa por lo que hay debajo, no se preocupa por el piso, ellos simplemente van limpian la superficie. Y para este fin usan ciertos solventes. Estos solventes pueden ser de cierta manera agresivos al impermeabilizar, sobre todo a los acrílicos convencionales. Entonces, esta capa de productos de 1% híbrido, acrílico poliuretano, nos va a ayudar a tener esa resistencia que nos va a mejorar la impermeabilización que estamos haciendo. De igual manera, por ejemplo, en el caso de restaurantes, hay a veces extractores de grasas y otros extractores que también, al final, aunque tienen una charola de recolección, pues muchas de las grasas escapan y logran depositarse en el techo. Entonces, este tipo de materiales nos va a ayudar a ese tipo de resistencia a la degradación. Son mucho más eficientes en cuanto al tema de elongación, en cuanto al tema de tensión, y pues no olvidamos en este producto la circunstancia de que sea altamente reflectivo, precisamente para tener ese aporte, ese tema del ahorro de energía con respecto a lo que se absorbe por el techo. Este producto, como ustedes lo pueden ver en esta imagen, lo tenemos en dos categorías particularmente. Es uno que, bueno, tiene una vida útil, ya colocado en 10 años, una vida útil de 20 años. Estos materiales son excelentes para el tema de si tenemos pequeñas áreas de encharcamiento, bueno, nos van a ayudar a no tener que hacer reparaciones tampoco en esta situación. Ahora, ¿dónde se puede aplicar? Podemos colocarlo en superficies de concreto, podemos utilizarlo en cualquier tipo de lámina, no hay ningún problema. Podemos utilizarlo sobre espuma de poliuretano. La lámina, particularmente la lámina metálica, sea cual sea, la que ahorita les puedo enseñar la mente, solo debe tener un tratamiento especial, que particularmente lo vamos a ver más adelante. Luego, por su tecnología, por esta blancura que les menciono, vamos a tener un ahorro de energía significativo. Cabe señalar que cuando hablamos de ahorro de energía, también tiene mucho que ver el tipo de inmueble, es decir, ¿a qué me refiero? La estructura del mismo. Si es un inmueble que particularmente siempre tiene puertas abiertas, ventanas abiertas, o hay mucha gente entrando, saliendo, eso también reduce la eficiencia de los productos. Esto se da porque, pues, al final, cada vez que nosotros abrimos una ventana o una puerta, hay una producción de aire caliente al interior y de aire frío al exterior. Entonces eso, pues, también nos va a estar marcando un poquito en la eficiencia del sistema que nosotros necesitamos para colocar. Es excelente para superficies nuevas o mantenimientos, ya que por sus características vamos a tener muy buena adherencia sobre superficies, sobre sustratos vírgenes nuevos, o vamos a tener también excelente adherencia sobre superficies que requieran el mantenimiento. Estos mantenimientos particularmente pues puedan sobre otro sistema impermeable, y dependiendo cuál sea este sistema impermeable que está colocado, bueno, pues será el tratamiento que nosotros tengamos que dar a esa superficie. Alta reflectancia solar. Cuando hablo de alta reflectancia solar, en cuanto al número particular de reflectancia solar, estamos hablando de que tiene arriba del 85%, y particularmente un tema con el que hoy se mide un valor que es el indicativo de la eficiencia de estos materiales es el índice de reflectancia solar, que es una combinación de valores. Ahí podemos hablar que tenemos arriba del 106 en cuanto a índice de reflectancia. Adicionalmente a este producto, nosotros vamos a requerir un cierto número de complementos. ¿Esto por qué será? Por ejemplo, en la parte en la cual estoy señalando en este momento, este es un imprimante. El termotec imprimante nos ayuda a poder penetrar en la superficie
a generar un puente de anclaje básicamente entre el sustrato y el impermeabilizante. A veces tenemos superficies que son muy polvosas, que por cuestiones constructivas que son, tienen una mayor cantidad de agregados y menos cantidad de cemento, y eso genera un alto rendimiento de polvo. Entonces es imposible o casi imposible que podamos nosotros colocar con éxito un sistema impermeable. Para esto requerimos colocar un imprimante que se va a absorber en la superficie, va a encapsular este polvo libre y va a generar un puente de arena. Adicionalmente tenemos el termoflex. Este termoflex es un material de polimetano, lo cual le da una cierta ventaja en cuanto al tipo de secado, ya que los polimetanos tienen el principio de secado por humedad, pero nos va a empezar, también es perfectamente compatible con los sistemas acrílicos que estamos promocionando, que les estamos mostrando el día de hoy, así como otro cierto tipo de productos acrílicos, es perfectamente compatible la adherencia. Ahí podrán ver algunas de las características, particularmente en cuanto se refiere al tema de techo o de fachadas. Este material nos va a servir para resanar, para sellar ciertas fisuras que nos vamos a encontrar en nuestra superficie. Entonces, con este material, con esta serie de complementos, nosotros vamos a poder llevar a buen puerto o una impermeabilización. Si nosotros aplicamos un sistema impermeable completo, lo más probable es que nunca tengamos fallos. Cuando nosotros elegimos el colocar simplemente el impermeable o no ponerle el sellador adecuado, o incluso utilizar un imprimante que no corresponde a la química de los productos, bueno, vamos a empezar a tener ciertos detalles. Por eso es necesario que nos familiaricemos con este tipo de productos. Particularmente en el imprimante, nunca se va a recomendar que para una impermeabilización se utilice un imprimante que tenga que ver con pinturas vinilacrílicas, ya que estos químicamente son incompatibles. En fase seca nos va a provocar desprendimientos, en fase húmeda nos va a promover la formación de gélidos. Después, tenemos el segundo producto, que es la banda tapagoteras. Esta banda tapagoteras es sumamente utilizada, particularmente cuando tenemos que hacer reparaciones o sellados de traslates de lámina metálica. ¿Por qué? Porque esta membrana, que es de 1.5 milímetros de espesor, es una membrana sumamente delgada, es autoadherible. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues particularmente, solo habrá que limpiar la superficie, y el tema de la limpieza lo vamos a ver ahorita en unos minutos, y con esto la vamos a colocar sobre los traslates de las láminas, y vamos a poder ayudar al sellado cuando tenemos probablemente falta de tornillería, que lo correcto sería también intercambiar los tornillos. Cuando lo tenemos, por ejemplo, la unión de un canalón metálico en un área de concreto, perfectamente podemos utilizar esta banda. Incluso en algunos casos, si nosotros tuviéramos un canalón de PVC y al PVC le damos cierto tratamiento con un cepillo de alambre, es decir, rasparlo un poco o con una lija para que nosotros podamos generar un poco de perfil de anclaje, tengamos una superficie adecuada, también podemos hacer esa colocación entre lámina metálica, perdón, entre canalón de PVC y área de concreto o PVC contra metal. También se utiliza mucho en el sellado de domos de tragaluces. También se puede utilizar para sellar ductos de aire, pero estos ductos de aire sí deben de tener una particularidad. Estos ductos solo deben de tener como fluido aire frío o elementos fríos. Si nosotros tenemos un elemento o un fluido que es cálido o caliente, pues lo que va a suceder es que puede empezar a derretir a este material. No confundir esta banda tapagoteras con las bandas que se utilizan de butil, que esas bandas tienen otras propiedades, el material de butil en seno tiene otro tipo de propiedades, y entonces no son de cierta manera comparables. Aquí podemos ver particularmente cuál es el tratamiento a una superficie metálica. Como podrán ver en el área de los traslates, es donde particularmente se sella. Estas bandas tapagoteras tienen interpretaciones de 10 centímetros particularmente, me refiero a ancho, y esto nos va a ayudar a poder colocarlo rápidamente sobre la superficie. Una vez que nosotros limpiamos correctamente esta área, bueno, solo vamos a requerir un pequeño rollito de goma
de aproximadamente 2 pulgadas de ancho, con ese rodillo de goma que particularmente lo usa mucho la gente que coloca alfombras. Ese lo vamos a utilizar para hacer presión sobre esta banda tapagotera en la superficie para poder extraer el aire que se pueda quedar atrapado. Una vez que hicimos esta colocación, el sol, la temperatura de la lámina nos va a ayudar a hacer el segundo paso de termofusión. Como es autoadherible, bueno, lo único que va a hacer es fundirlo un poco para poderlo adherir perfectamente a la superficie. Aquí podemos ver los anchos que tenemos en este material. Obviamente, bueno, muchos de estos serán, tendremos que verificar si los tenemos en nuestra localidad para poder hacer uso de ellos. Particularmente se usan más de 10 centímetros. Tenemos uno que es el total del ancho del rollo, que es de 0.94 metros de ancho. Este particularmente lo usan precisamente para los ductos, para no usar, para no hacer pedacitos. Lo que hacen es que normalmente un anestésico van envolviendo todo el ducto con el mismo material, y como tiene 20 metros de largo, bueno, esto es difícil. Entonces, ahí podrán ver algunas de las propiedades que ya se les he platicado, y particularmente su función primordial va hacia los techos metálicos. No importa, también se puede utilizar en algunas áreas de concreto, también se puede utilizar en plástico, como les mencionaba, con lo que hay que hacer siempre también usar. Muy bien, entonces, en esta parte vamos a explicar rápidamente el tema de la instalación. Lo que nosotros como Thermotec hemos venido recomendando ya desde hace mucho tiempo. Nosotros particularmente para sacar estas recomendaciones, para obtenerlo, para obtener desempeños adecuados, por un lado ha sido una experiencia que hemos adquirido a través de los años, pero también, bueno, algunos fundamentos teóricos que nos han ayudado a darle un mejor desempeño a los sistemas acrílicos. Entonces, como ustedes podrán ver, la superficie primeramente debe estar perfectamente lisa, o sea, bueno, más bien, debe tener un cierto anclaje, no debe ser un acabado espejo, o refiriéndonos a las placas de nitrino, no tendría que ser uno, tendría que ser aproximadamente dentro de las placas de nitrino el 3 y el 5 sería lo más adecuado para una excelente colocación, y una pendiente desagües adecuados al tamaño de la luz. Todos los impermeabilizantes que existen en el planeta, todos están diseñados para poder distribuir el flujo del agua desde una lluvia hacia los desagües, mas no están hechos, no están únicamente formulados para resistir un estancamiento. Me refiero exclusivamente a los acrílicos y a algunos asfálticos. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido, porque a veces se llega a confundir que un acrílico puede, con un impermeabilizante de acrílico, puede estar en constante inmersión. Y esa inmersión constante pues va a terminar dañándolo porque tiene un grado de absorción. Y cuando ese grado de absorción se ve sobrepasado, se ve superado, pues va a empezar como una esponja a liberar la humedad hacia el sustrato. Y en este caso pues vamos a tener un problema de filtración. Y pues vamos a obviamente echarle la culpa al sistema impermeable que instalamos porque pues vamos a decir, no, falló. Normalmente las normas constructivas piden una pendiente mínima de 2%. En el caso particular de México, pues nosotros trabajamos entre 1 y 2%, que son las pendientes que particularmente se trabajan, que es más con las tendencias del 1%. Pero la intención es que haya una cierta pendiente. Si no hay pendiente y aplicamos un sistema acrílico, no nos va a durar el tiempo de vida útil que nosotros estamos esperando, debido a que está precisamente en contacto con un estanque. Y el segundo punto es tener buenos desagües. Estos desagües, ¿por qué los menciono? Nosotros hemos visto a veces en losas o en casas muy grandes, incluso que llegan a rondar arriba de los 600 metros cuadrados, pues solo tienen un desagüe y ese desagüe está en la esquina más lejana, sobre la parte del lado del jardín. Entonces, como este desagüe no tiene una protección, pues va a suceder que se va a tapar con las hojas, con la tierra, y por tanto pues puede en un momento de una lluvia muy fuerte
a no cumplir con su función, que es retirar, desalojar el agua de la superficie y generarnos una falla en el sistema interno. Posteriormente, viene la parte de la limpieza. Como podrán ver, es bien importante retirar todos los restos que los vamos a encontrar en la superficie, sobre todo porque cuando se está trabajando en un techo y estas obras son nuevas, pues la persona encargada, el albañil que está trabajando en esta superficie, luego prepara mezclas de mortero en ella, y cuando termina de hacer su trabajo, la limpia. Entonces nos deja estas áreas que son perjudiciales para las superficies de concreto. Entonces hay que retirarlas. El método que en México se utiliza es, bueno, a esa herramienta que están viendo, se le conoce como raspador, o también se le conoce como coa, que es un elemento de metal que tiene fino, es ancho, es particularmente debe rotar alrededor de las 3 o 4 pulgadas, y en la parte final, bueno, es como si fuera una pequeña navaja, la cual, si nosotros hacemos un raspado a 45 grados, nos va a ayudar a retirar todos los elementos de mortero que estén adentro de las pulgadas. En la segunda parte, en la imagen del centro, podrán ver que se está haciendo la limpieza o el retiro del polvo. Este, ¿cómo se hace? Puede ser con un método tradicional, como simplemente barrer, pero la otra es utilizar un soplador mecánico, y con este vuelo va a ser más rápido y más eficiente el resto del tiempo. Y finalmente, en la otra parte de la superficie, podrán dar cuenta que hay un asfalto adherido. Este asfalto, bueno, probablemente era un manto prefabricado, no fue retirado, pero siempre va a haber trazas, siempre va a haber restos de este asfalto. Es muy complicado retirarlo, entonces ¿qué se recomienda? De posterior al retiro hacer una limpieza con agua a presión para poder retirar todo lo que esté mal adherido, y entonces colocar un primer primante a la superficie, permitirlo de secado, y ahora sí colocar el. Aquí podemos ver todo lo que se le conoce como los otros puntos críticos o áreas críticas. ¿Qué es esto? Bueno, la primera parte es colocar un imprimante para la superficie, que en su fase inicial, cuando nosotros lo colocamos, es blanquecino. Conforme va secando, se vuelve transparente, pero deja una superficie como si estuviera barnizada. Eso nos da la característica de poder ver perfectamente dónde hay pequeñas fisuras, dónde hay pequeñas grietas. Y estas se pueden reparar, como veo en la parte central. En estas imágenes podrán ver cómo se reparan con el termoflex. Y en este caso, bueno, pues ya podemos hacer las reparaciones adecuadas y continuar con el sistema. Y finalmente podemos ver cómo se hace un refuerzo de áreas críticas. Esto nosotros en México le conocemos como palomas, como diamantes. Son elementos que sirven para la distribución del agua, ya que estas superficies no tienen un desagüe, sino simplemente el agua es direccionado hacia los costados. Entonces, aquí hago un pequeño breviario. Estoy recibiendo algunas preguntas de su parte, con mucho gusto. En un momento se les voy contestando una a una. Las iremos leyendo poco a poco. Y esto va a ser ya la parte final. En el caso de algunos materiales, bueno, pues después de un cierto tamaño de losa, particularmente son los 90 metros cuadrados, toda losa mayor o superior a 90 metros cuadrados requerirá un refuerzo total en la superficie con una tela. Esta tela nos va a ayudar a los movimientos térmicos estructurales, a contener movimientos térmicos estructurales, y esta tela va a ser colocada con dos capas de impermeabilizante, es decir, se coloca la primera capa, inmediatamente se empieza a enfriar la tela en la superficie y se deja secar, y posteriormente se coloca la segunda capa. En las dos imágenes siguientes, ustedes podrán observar, primero aquí está colocada la primera capa y aquí está terminado el sistema, ya tienen las dos capas colocadas. Bueno, cuando hablamos de losas inferiores a 90 metros cuadrados, podemos omitir el tema de la colocación de la tela. Solo tendremos que hacer los refuerzos de puntos críticos, como lo vimos en la imagen anterior, que son estos, el resane de grietas y fisuras,
y podemos colocar el sistema impermeable en dos capas, y el tiempo aproximado de secado entre capa y capa, dependiendo de la temperatura, hablo de una temperatura superior a los 27 o 28 grados ambientales, tendremos más o menos entre 90 minutos y 2 horas. Entonces, y un tiempo total de secado de 12 horas. Ahora, vamos a pasar a la parte de la instalación en metal. En el tema de metal, es muy común que solo se crea que con simplemente barrer la superficie tenemos el acabado adecuado para terminar, para empezar a dar el sistema, pero no, es requerida la limpieza con agua presente para poder ver en esta imagen. Esto es de suma importancia. Incluso aquí podrán ver en este video cómo precisamente se hace esta situación de la limpieza con agua a presión. Esto es sumamente importante porque solo así vamos a poder reflejar todo lo que esté mal adherido en la superficie, toda la grasa y el polvo que pueda contener esta superficie. Una vez que se haya terminado esto, permitimos el secado. Después hay que particularmente resanar las áreas con óxido. Estas áreas con óxido hay que llevarlas a metal blanco para limpiarlas y posteriormente colocar un inhibidor de óxido o un pasador de óxido que va a ser el que los va a proteger de destructivo. Esto solo se va a hacer cuando la lámina tenga estos detalles. Cuando no lo tenga, pues simplemente vamos a hacer el procedimiento normal de limpieza. Después vamos a hacer la colocación de primer. Este primer puede ser colocado con rodillo, puede ser colocado también por aspersión, como lo pueden ver en estas imágenes. Cualquiera de los dos métodos es excelente. Aquí lo que no se permite o no se recomienda es que se coloque con un tipo de escoba o cepillo, ya que nos va a dejar ciertas líneas que nos pueden perjudicar a la larga sobre las superficies. Entonces, después se va a hacer la colocación del refuerzo de áreas críticas. Aquí pueden ver la colocación, aquí las áreas críticas son fundamentales porque realmente si nosotros hacemos este detalle, nosotros vamos a poder cubrir perfectamente toda la superficie y no vamos a tener ningún problema. En estos casos, el 90% del recubrimiento de láminas depende de esta colocación. Si nosotros hacemos este punto particularmente bien, no vamos a tener ningún problema, ya que los techos de metal se recubren para disminuir temperatura o para protegerlos del intemperismo, cuando ya están, en cierta manera, empiezan a deteriorarse. Pero particularmente yo no lo llamaría que se impermeabilizan, sino más bien se recubren. Y aquí pueden ver la superficie particularmente terminada. Por un área pueden ver cómo ya se aplicó la primera mano, se notan perfectamente todos los detalles, y en la otra se pueden ver cómo ya está perfectamente terminada. En las conclusiones, vamos a partir de que es necesario siempre que tengamos una pendiente adecuada, aunque sea mínima, pero siempre debemos de tener una pendiente adecuada. Vamos a necesitar aplicar un primer. Asegura la correcta adherencia. Permitan, por favor, el no. Asegura la correcta adherencia, como les decía al principio. Es un puente adherente entre sustrato e impermeabilizante. Cuando se aplica un impermeabilizante acrílico, no debe haber presagios de lluvia. Esto es sumamente importante. Cuando se utiliza cualquier material acrílico, siempre debemos de tener una ventana de aproximadamente 4 horas entre el momento en que terminamos la aplicación que nos pueda llover, porque puede suceder que en ese lapso, como el material no ha llegado a curar lo suficiente, pueda degradarse, pueda remolcarse, pueda deslavarse, o simplemente se pueda marcar estéticamente, pero de cualquier manera, tendríamos que hacer una revisión y probablemente la aplicación de la tercera. Los sistemas acrílicos no deben diluirse, ya vienen listos para usarse. Por eso existe un imprimante y el impermeabilizante acrílico no se debe de sacar o no se debe de diluir para intentar usar un imprimante, ya que la química es completamente diferente entre un impermeabilizante acrílico y un imprimante. Y es sumamente importante respetar los rendimientos. Los rendimientos vienen descritos en la ficha técnica, en los envases del material. Eso nos va a llevar a poder aplicar el espesor de película mínimo necesario para que se pueda desempeñar perfectamente
el sistema impermeable que instalamos. Con esto, voy a dar paso a leer las preguntas que me estaban haciendo. Por un lado me dice, este material, Giovanna Aliaga, ¿este material se usa durante el vaciado del techo o después? Se utiliza después, se utiliza preferentemente, el concreto debe estar perfectamente fraguado. La mejor opción sería que ya se haya cumplido los 28 días de fraguado, esto para que el mismo concreto haya perdido la alcalinidad, porque en los primeros días del vaciado del concreto, este conserva una alcalinidad muy alta y literalmente puede presentarse como fenómeno de quemado al impermeabilizante. En algunos casos, nosotros podemos trabajarlo entre los 14 y los 28 días, pero si estamos hablando particularmente de una casa propia o residencial, o sea, no viviendas de construcción en serie, se puede utilizar perfectamente después de los 28 días. Otra de las preguntas me dice, ¿se puede aplicar en azoteas que tienen tránsito peatonal ligero? Sí, y cuando hablamos de tráfico peatonal ligero nos referimos a que solo va a ser cuando subimos de manera muy limitada. Por ejemplo, reparaciones de equipos, colocar a lo mejor alguna antena, algún sistema de cable, telefonía, etcétera. Pero no se puede utilizar para una superficie de tránsito, por ejemplo, aquellas casas que tienen un techo donde normalmente la gente cuelga su ropa para que seque, ahí tendríamos que colocarle, hacer otra, una modificación al sistema para que pueda ser una superficie de un tránsito moderado a alto. Sobre todo ahí tiene mucho que ver con el tema de que la persona que sube a colgar su ropa puede arrastrar una cubeta, puede arrastrar un balde, y ahí con eso puede dañar al sistema. Dice, ¿cuál es el rendimiento del me pregunta cuál es el rendimiento de la impermeabilización y cuántas manos se podrían dar? El rendimiento, como les mencionaba, si estamos hablando de losas superiores a 90 metros cuadrados, son aproximadamente 16 metros cuadrados por cubeta a dos manos, siempre va a ser a dos manos, y cuando son losas superiores a 90 metros cuadrados, va a cambiar a 13 metros cuadrados por cubeta. Ese va a ser el rendimiento. Siempre nosotros garantizamos que con dos manos funciona. Si ustedes quieren darle una extra, no pasa absolutamente nada, lo único que están haciendo es reforzar el sistema. Otra, ¿qué tiempo de duración tiene el producto colocado en la terraza? Me pregunta Alberto Rivera, ¿cada qué tiempo hay que volverlo a aplicar? Bueno, en una terraza, si la terraza tiene tránsito, particularmente no se puede utilizar. Tendríamos que ponerle el sistema impermeable y después poner un piso cerámico para que este sea de tránsito. Ya bajo ese concepto, pues no se recomienda. En cambio, si lo que se está reparando son marquesinas o techos que no tienen un tránsito peatonal muy alto, pues va a durar el tiempo de vida del producto bien aplicado, que correctamente aplicado, es de 10 a 20 años. Otra pregunta. Giovanna Aliaga, ¿se puede usar en vidrio o en mayólicas? No. Se requieren superficies que sean de absorción. Superficies de nula absorción como el cristal, como el vidrio, o algunos plásticos como el PVC, el EPDM, el HPDM, todos estos materiales tienen una nula absorción. Entonces, por tanto, los materiales acrílicos no se van a adherir correctamente. Otra pregunta, me dicen, me gustaría saber la diferencia entre imprimante y usar la misma pintura imprimante. Bueno, era lo que les comentaba al final. Tiene que ver con que son productos químicamente diseñados de manera diferente. Los imprimantes son mayor parte resina y aditivos que promueven la adherencia, y los materiales impermeables, productos impermeables, son aquellos que sirven para que la humedad no pase. Entonces, por tanto, su coordinación es diferente y por tanto no se puede obtener un imprimante de esos. Les comento antes de que lleguemos, estamos llegando al final de esta sesión, de esta charla, les agradezco mucho su presencia, me adelanto un poco, probablemente falte una o dos preguntas. Estas preguntas con mucho gusto a través de correo electrónico se las podemos
se lo podemos contestar. Ahí podrán ver a mi compañera, la arquitecta Vania Alba, que se encuentra allá con ustedes en Perú. Ahí está su dirección electrónica, también a través del contacto con su construcción se puede hacer perfectamente cualquier tipo de preguntas. Y también, si en algún momento tienen algo, alguna otra duda más particular, con mucho gusto les dejo mis datos. Ahí está mi correo electrónico, con mucho gusto les puedo ayudar con algunas de sus dudas. En el tiempo que me queda, quiero agradecer por esta invitación a Vas Perú, a Constructivo por haberme invitado a participar. Espero que esto haya sido lo más explícito posible dentro del tiempo que tenemos. Como podrán ver, es una sesión un poquito larga, hay muchos detalles que se pueden atacar, pero estamos a sus órdenes para cualquier tipo de duda. Me dice Angie Salas, me dice, buenas tardes, ¿es compatible con otras resinas impermeabilizantes? Sí, sí es compatible, siempre y cuando estos materiales sean 100% acrílicos o silen acrílico. Si el material es vinil acrílico, no va a ser para nada compatible. Me pregunta Javier García, ¿puedo utilizarse muros expuestos a brisa marina? Tocaba de similar al de los muros tarrajeados. No, este es un material terso, como la película de película es un poco más grueso, el acabado va a ser, no se va a notar el tarrajeo, pero sí se puede aplicar sobre superficies verticales. La única situación es que el rendimiento es muy diferente del de las muros. Entonces, en cuestiones costos podría salirse un poco, pero el tema resistencia es mucho mejor que cualquiera de estos materiales. Entonces, por esa razón es que no se podría hacer. Bueno, Alfredo Ernesto Zavala me pregunta, ¿los impermeabilizantes pueden ser usados para evitar las filtraciones en estructuras hidráulicas como los canales revestidos? Bueno, no, porque particularmente, si estamos hablando de un pequeño canalón, a lo mejor se puede tener una lámina, no hay ningún problema. Pero si este canal, el problema de los canalones es que si no tienen una pendiente adecuada, el agua se va a quedar estancada, por ende, lo va a empezar a dañar. Recuerden que en la situación de cualquier tipo de impermeabilizante acrílico es que está elaborado o no está químicamente diseñado para estar en agua estancada. ¿Cuáles son los posibles puntos de riesgo para una impermeabilización y cómo solucionarlo? Bueno, particularmente las áreas críticas son todo aquello que no pertenece al monolito de la losa, pasos y tuberías, todo aquello que llegamos a anclar, particularmente en los techos que hacemos una perforación. Entonces, todos estos elementos se pueden tratar con el termoflex, con este material vamos a poder sellarlos, después hacer la impermeabilización. Bueno, con esto, cumplida el tiempo destinado para esta plática, de verdad que insisto que haya sido productiva, que sea lo más productiva posible. Nuevamente agradezco su atención, por favor cuídense, y también sé que por allá en aquellas latitudes la situación está un poco complicada con el tema de la pandemia. Nosotros estamos pasando también por experiencias muy similares, pero no nos queda más que cuidarnos y pues esperar que se mejore y seguir adelante. Muchas gracias por su atención y nuevamente muchas gracias.